Lucius, sé buen chico y mira a ver si Alastair necesita ayuda. Limpiar, llevarle comida, hacer mil cosas al mismo tiempo. Ya sé por qué Mary estaba siempre tan agobiada. Hola, guapetón. Me temo que no tengo tiempo para ti. Agnes me está esperando. Limpiar, llevarle comida, hacer mil cosas al mismo tiempo. Ya sé por qué Mary estaba siempre tan agobiada. ¿Sabes que hoy he visto un cuervo? Creo que es el primero que veo por aquí. Hola, guapetón. Me temo que no tengo tiempo para ti. Agnes me está esperando. Limpiar, llevarle comida, hacer mil cosas al mismo tiempo. Ya sé por qué Mary estaba siempre tan agobiada. Siento, hola, guapetón. Estoy... Me temo que no tengo tiempo para ti. Agnes me está esperando. ¿Te has lavado los dientes? No me obligues limpiar, a limpiar, llevarle comida, hacer mil cosas al mismo tiempo. Ya sé por qué Mary estaba siempre tan agobiada. Guapetón, me temo que no tengo tiempo para ti. Agnes me está esperando.
has lavado los dientes? Llevarle comida, no me obligues a decírtelo cosas otra al vez. Mismo tiempo. Ya sé por qué Mary estaba siempre tan agobiada. Senador, empiezo a barajar teorías conspiratorias. Esto no ha sido un accidente. Su ama de llaves fue envenenada. ¿Pero por qué? ¿Cree que van a por mí? ¿O a por mi familia? Por favor, díganos que no corremos peligro. No lo sé, señora Wagner. No tengo suficientes datos. Pero no pararé hasta recabarlos, senador. Yo que usted sacaría a su familia de aquí. No puedo hacer eso en plena campaña. Es justo lo que espera la prensa. La autopsia confirmó que había sido envenenada. Tras interrogar al personal, una cosa parecía clara. Nadie en aquella casa tenía a esa mujer en buena estima. Pero con eso no bastaba. Seguía sin sospechosos, sin un hilo del que tirar. Poco después llegó la Navidad. Y con ella una inesperada invitación. El senador deseaba contar con mi presencia en su cena de Nochebuena. Sabía que no debía mezclarme con aquella familia, que debía mantenerme al margen para ver el caso con frialdad. Pero no pude resistirme a la posibilidad de sentarme a la misma mesa que aquel implacable asesino. La velada prometía emociones fuertes y no me defraudó. Que me has impresionado. Es hora de aprender una nueva habilidad. Posees un don especial. La capacidad de entrar en la mente de las personas y manipularlas a tu antojo. Juntos lograremos liberar esa habilidad. Ahora, sigue mis instrucciones. ¡Excelente, Lucius! Ese es mi chico.